Todos son bienvenidos. Queremos darle gracias a Dios que nos acompaña en este día, en este mediodía ya. Gracias le damos a Dios por su vida. También queremos agradecer a Dios que hoy podemos estar en este lugar para poder alabarlo, estar en un momento de alabanza, de ministración. Todos estos momentos son muy importantes y también momentos que nutren nuestra vida, que bendicen nuestra alma. Y quisiera el día de hoy hacer un paréntesis o un tema que no está del todo relacionado con los que hemos estado compartiendo. Hemos estado hablando acerca de algunos personajes de la Escritura, algunos personajes que en la Biblia vemos que han sido de ejemplo. Hay cosas que han inspirado, también hay cosas que podemos aprender de ellos. Puede ser el error o alguna falta, alguna situación que ellos cometieron, y también podemos aprender de los personajes, tanto hombres como mujeres. La Escritura nos habla de distintos personajes que son un ejemplo también para nuestras vidas, no solamente en el ámbito personal, o sea, de forma personal, sino también aún dentro de sus mismas familias. Podemos aprender en el caso de aquellos que formaban parte de una familia o nos da un contexto de sus familias, también podemos aprender de ello. El día de hoy yo quisiera compartir un tema un poco diferente, dado algunas cosas que quizás conforme vaya avanzando en el estudio, en la plática, usted va a poder ir entendiendo, comprendiendo el motivo de esta plática. Quisiera invitarle para que hagamos una oración, inclinemos nuestro rostro, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos favorezca y que nos esté dando de su palabra en esta hora. Señor, gracias Jesús, gracias por los que podemos reunirnos a escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor, aún tú, Señor, te acercas a nuestras vidas. Gracias porque sabemos que tienes propósitos en medio de nosotros, Señor. Padre, cada uno de los que hoy estamos en este lugar, Señor, seguramente tenemos la necesidad de acercarnos a ti y de poder recibir de ti tu gracia, Señor, tu favor, que hables a nuestras vidas. Hoy queremos pedirte que eso se cumpla, Señor, en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Señor, queremos pedirte que tu palabra esté llenando nuestras vidas, nuestras almas, Señor. Esté siendo alimento a nuestros corazones, Señor. Y también, Señor, vivificando nuestro espíritu, Señor. Aumentando nuestra fe, Señor. Y Dios, pedimos, Señor, que tú nos dirijas en esta reunión y que nos ayude, Señor, en el mensaje. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Quisiera invitarle para que leamos un texto de la Escritura que está en el libro de Efesios, en el capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 12. Es una cita que seguramente usted ha escuchado, la ha leído, y yo quiero invitarle para que nuevamente la consideremos. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne, sino contra principados, dice, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice, también contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Esto es lo que nos está hablando la Escritura. No sé si tengan ahí la versión internacional. ¿Nos puede ayudar también a entender esta otra versión? La nueva versión internacional, quisiera darle lectura, porque nuestra lucha, dice, no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. A veces, haciendo una comparación, lo que hizo una versión y otra, la verdad es que nos puede ayudar a comprender un poco más el significado, ¿no?, de lo que las palabras representan. Definitivamente la Biblia que más nos gusta, o que de alguna forma vemos más apegada a los textos originales, es la versión Reina Valera. Pero en este caso, lo que estamos leyendo en esta otra versión, que se llama la versión internacional o nueva versión internacional de esta Biblia, también nos ayuda a entender otro panorama. Y así podemos ver otras escrituras que también precisamente nos hace referencia a este mismo principio. Nos está hablando de la lucha, una lucha, y esa lucha, dice, no es contra personas, no es una guerra cuerpo a cuerpo, no es una guerra de hombres con hombres, no es una guerra que esté dirigida hacia personas, es una lucha espiritual. Y yo quiero decirte algo muy importante: la verdad es que todos nosotros en algún momento enfrentamos una lucha. Tenemos alguna dificultad, algunas luchas en nuestra vida. Y sobre todo, si tú estás queriendo acercarte a Dios y tomando decisiones con Dios, está esa lucha. Pero también quiero decirte que aunque no estés buscando a Dios, hay una lucha. Y esa lucha es por tu alma. Esa batalla, esa pelea, esa guerra, esa lucha que se está gestando, que está habiendo, es una lucha por tu alma. Y a veces, mira, la verdad es que si nosotros pudiéramos estar observando las regiones celestes, es decir, tuviésemos la capacidad que nuestros ojos nos ayudaran a percibir lo que está aconteciendo en la región espiritual, pues seguramente quedaríamos pasmados, quedaríamos impresionados, quedaríamos de alguna forma intimidados, quizás, pues la verdad, a lo mejor hasta con miedo, con pavor. Estaríamos realmente muy angustiados y afligidos de lo que acontece en el ámbito espiritual. Por un lado, gracias a Dios que no vemos eso. Imagínese si de alguna forma el ver lo que ahorita acontece, o sea, lo que alcanzamos a percibir con nuestros ojos, a veces esas cosas, cómo pueden golpear nuestras vidas, desanimar, hacernos dudar de Dios. A veces hasta queremos culpar a Dios por lo que está aconteciendo, lo que vivimos. Imagínese si pudiéramos ver ese otro ámbito, el ámbito espiritual o el ente espiritual. Entonces, ¿cuántas cosas estarían realmente siendo difíciles también para nuestra vida y nuestro caminar con Dios? Pero quiero decirte que aunque no lo veamos, es un hecho, es una realidad. Están aconteciendo cosas espirituales. Acontecen situaciones espirituales en medio de estos tiempos. Y mira, a veces eso puede pasar desapercibido por muchos de nosotros. A veces la verdad es que podemos pasar desapercibido el ambiente o la situación espiritual que está en nuestro entorno. Es que eso no se puede mirar con nuestros ojos, eso no se puede escuchar con estos oídos, es que ese tiempo, ese momento, esas situaciones no se pueden realmente percibir con sentidos humanos, carnales. Eso se percibe solamente, pues, con la ayuda de Dios, cuando Dios precisamente abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, y tú empiezas a comprender el porqué de muchas situaciones que se están dando en tu vida. Quiero decirte que esto es lo que acontece.
Esto es lo que se está viviendo en estos tiempos. Y a veces esa lucha espiritual se traslada también a, ya de una manera más clara o más abierta o más directa a nuestro mundo, por decirlo de esta forma, a este mundo material donde sí percibes con tus ojos, con tus oídos, con tus sentidos, percibes lo que está aconteciendo. Y la verdad es que eso es lo que ahorita se está reflejando. No solamente de apenas, sino ya de mucho tiempo, esta guerra espiritual es una guerra que lleva muchos años, es una guerra que lleva muchos siglos. A veces pareciera que es una guerra, por ejemplo, ves tú una nación, cuando decide una nación intervenir en otra nación, querer hacer una batalla, entrar a su territorio, y entonces llegan momentos donde se dan tiempos de tregua, se le llama. Pareciera que a veces en esta lucha espiritual hay momentos de tranquilidad, pero nuevamente resurgen esos momentos donde hay una batalla, y esa batalla se vislumbra o se ve o se alcanza a percibir el momento de dificultad de esta lucha espiritual. Este texto que estamos nosotros leyendo, leíamos en Efesios 6:12, este pasaje lo que nos está diciendo es la realidad. Existe una lucha, esa lucha es de aquellos que están queriendo acercarse a Dios. Es una lucha del hombre contra las huestes espirituales. Es una lucha, el hombre tiene una pelea, una lucha, y esta lucha está plasmada desde el mismo Génesis. Una lucha que se registra desde el mismo libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. La verdad es que es un libro donde vemos la escritura varias batallas. Y algunas personas se confunden. Bueno, entonces la Biblia promueve la guerra. La Biblia está a favor de eso, es un libro bélico, es un libro que habla de muchas luchas, de muchas peleas y batallas. La verdad es que no es ese el fin, es hablar de un contexto y de una realidad, la lucha espiritual que existe. Quiero decirte que hay una lucha por tu alma y por la mía, hay una lucha por el nombre de Dios, hay una lucha porque las personas alcancen su salvación. Hay una lucha para que tú y yo podamos llegar hasta el final de este camino. Esa es una lucha, y ya esa lucha, te decía, es de mucho tiempo. Los primeros hombres que empezaron a caminar con Dios tuvieron su lucha para poder llegar, y muchas dificultades tuvieron, y muchas circunstancias difíciles para poder terminar ese camino. La verdad es que la Escritura nos refleja que también así es en este tiempo. El cristiano en este tiempo, nosotros no debemos pensar y creer que las cosas van a ser sencillas y fáciles. Ese podría ser el problema al acercarnos a Dios, irnos a dos extremos. Un extremo sería tratar de negar o tratar de ignorar la lucha espiritual, y el otro extremo sería pensar que por doquier y por todo asunto y de todas las cosas ya hay una lucha espiritual. O sea, tampoco debemos de predisponernos o de alguna forma estar así sugestionados, que ya cualquier evento, cualquier circunstancia, cualquier situación que pudiéramos nosotros pasar, ya tiene que ver con una lucha espiritual. La verdad es que a veces no es de esta manera, y nosotros debemos de ser cuidadosos para no caer en extremos. Hay gente que de todo quiere echarle la culpa al diablo, ¿no? Tomando a lo mejor en cuenta esto que está refiriendo la Escritura. Y de todos los asuntos quiere culpabilizar al diablo. Si lo corrieron del trabajo, bueno, está echándole la culpa al diablo. Habría que ver por qué lo corrieron. Si lo corrieron por perezoso, negligente, porque falta o porque no hace a lo mejor su deber, pues no habría por qué echarle entonces la culpa a alguien más. Sin embargo, hay quienes pueden pensar eso. O sea, que es así la forma de interpretar este tipo de pasajes, de ninguna forma. Lo que sí nos habla de esas regiones celestes y la lucha espiritual. Quiero referirte a algunas cosas. De un tiempo, por ejemplo, entre nosotros podemos observar cómo se levantan las dificultades. Hay momentos de enfermedad,
Hay momentos donde hay aflicciones, a veces hay una opresión hasta en la mente, hay una aflicción ahí en la vida de personas, hermanos, amigos, aún puede ser personas muy cercanas entre nosotros, puede ser tú mismo que estás enfrentando alguna situación en el trabajo, alguna complicación, alguna circunstancia que no se estaba dando, que pareciera que de repente empieza ahí a surgir. Y se levanta tu jefe en contra tuya, o un cliente se levanta en contra tuya, o a lo mejor tienes una dificultad ahí en la calle, o hay una dificultad en tu familia, empieza a haber ahí problemas en el matrimonio, o empiezas a tener una dificultad que no esperabas de alguna forma ahí con alguno de tus hijos, y empiezas a tener una serie de situaciones incómodas que angustian, que preocupan, que agobian, que afligen y que generan a lo mejor una ansiedad en tu vida. Yo quiero decirte que es normal a lo mejor que muchos de nosotros podamos enfrentar alguna situación así, podemos enfrentar circunstancias así, pero a veces esas cosas, cuando tú observas que se van agregando una, otra, otra más, entonces empieza eso a generar precisamente una claridad por qué están aconteciendo todas estas situaciones. Es un tiempo precisamente donde se levanta con mayor intensidad y con mayor fuerza esa lucha espiritual en la vida de una persona, de un creyente, de una persona que busca a Dios. Y quiero decirte que en este sentido el diablo aún hace su ataque y su guerra en contra de los hombres. Y así podemos describir la situación que puede enfrentar una persona, una enfermedad que de alguna forma aparece. A veces es algo que alguna persona quizás no consideraba, no pensaba que vendría eso a su vida. Se junta otra situación más. Hay aflicción por conocer o saber la situación que está viviendo un familiar lejano, la situación económica, o alguna circunstancia donde la persona está siendo agobiada en sus pensamientos, y vienen ideas, vienen pensamientos sobre la muerte, vienen pensamientos sobre desánimo, desánimo en su vida, de buscar a Dios, de acercarse a Dios, viene desánimo a su vida precisamente por causa a lo mejor de querer hacer el bien, y a veces vienen circunstancias difíciles y entonces viene un desaliento. Quiero decirte que eso es algo cuando se está observando estos elementos, esa batalla y esa lucha. Por ejemplo, la Escritura nos hace referencia a un personaje. Algunas ocasiones yo lo tomo porque seguramente, bueno, la realidad es que es un ejemplo para mí este hombre que Dios sirvió a Dios, él, Elías. En su vida precisamente de momentos de dificultad, él en el desierto, la verdad, queriendo hacer la voluntad de Dios, parándose por Dios, queriendo hacer las cosas de Dios, y se ve precisamente cómo de alguna forma vienen los problemas a su vida, y a veces él se sentía solo, sentía que estaba solo. Yo pienso, y lo hemos comentado con los hermanos, pienso que todos nosotros, cristianos, o tú que estás buscando a Dios, a veces es probada tu vida para ver si realmente quieres seguir en el camino de Dios y quieres seguir sirviendo a Dios, hacer la voluntad de Dios, como lo fue en la vida de Elías y como lo ha sido en varios hermanos, en un servidor. A veces nos sentimos probados también en nuestra manera de servir a Dios o cómo estamos haciendo la voluntad de Dios. Somos probados, somos examinados, Dios mira nuestros corazones y mira, la verdad es que son momentos de angustia, son momentos de dificultad. A veces te preguntas, ¿habré hecho algo mal? ¿Habré cometido algún mal? ¿Habré hecho lo que no es correcto? A veces seguramente Elías, cuando estaba en ese desierto, él decía, bueno, ¿para qué quiero yo la vida, Señor? Mejor quítamela, yo no soy mejor que mis padres. Se sentía él realmente mal. Y mira, la realidad es que muchas veces una persona puede sentirse de esta forma. Un creyente, un discípulo, una persona que quiere buscar a Dios,
También la verdad es que esa lucha se intensifica cuando el creyente empieza de alguna forma a titubear en su camino con Dios. Y sabes, la verdad es que si nuestros ojos no están puestos en Jesús, si nuestros ojos no están puestos en Jesús, nos pasa lo de Pedro. Cuando le dice a Jesús: Señor, si eres tú, manda que vaya sobre las aguas hasta ti. Y de repente Pedro ya no miró a Jesús, sino que miró las olas, miró el embravecido mar, y entonces empezó a hundirse. Nuestra vida puede enfrentar algo así si en algún momento nosotros perdemos la mirada en Jesús. Por eso yo pienso que de ahí el consejo de la Escritura: deleítate en Jehová, deleítate en Jehová. Y sabes, el deleitarte en Dios, a veces lo más fácil es deleitarte en la reunión, cantándole a Dios, entonando cantos, aplaudiendo cuando la melodía, los instrumentos nos invitan, nos estimulan, nos instan precisamente a anunciar lo que quieres anunciar, y el canto inspira y nos lleva precisamente a hablarle a Dios. Ahí la verdad es que es el momento donde podemos alabar a Dios, o sea, con mucha libertad y facilidad. Pero cuando tienes el problema, pero cuando está la enfermedad, pero cuando estás angustiado, pero cuando te sientes triste, pero cuando te sientes agobiado por los problemas, pero cuando sientes que realmente la enfermedad o la circunstancia que estás viviendo tú o los que están cercanos a ti también te emergen, o sea, están ahí inundando esos problemas y están agobiando tu alma, ahí es donde realmente es difícil alabar a Dios. Ahí es donde es difícil tener el deleite en Dios. Pero la Escritura dice que debemos precisamente estar deleitándonos en Él. Deleítate en Él. Espera en Dios. Dios quiere ayudarte. Él no quiere precisamente que el tiempo de angustia continúe de esa manera, o sea, sobre tu vida, derribándote, queriéndote destruir. Y es un panorama de lo que se puede estar viendo en esta condición de la lucha espiritual. Cristianos enfermos, cristianos que tienen tristeza, cristianos que están angustiados, cristianos que se sienten preocupados, desanimados, cristianos que empiezan a dudar inclusive en su vida, en su fe, cristianos que de alguna manera se sienten que ya no pueden más. Y la verdad es que todas esas emociones, sentimientos, todas esas cosas que a veces algunos podemos ir trayendo ahí en nuestra mente, están aquí precisamente en el pensamiento. Y está ahí esa lucha espiritual. Esta situación, la verdad es que te decía hace un rato, no es solamente en el cristiano. La realidad es que Dios ha dicho que el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Y el diablo ha estado haciendo eso. El diablo ha venido a matar y a destruir. Ha venido a destruir la vida de las personas. Quiero decirte, de alguna forma yo he estado percibiendo, viendo cómo se ve esta situación. No soy el único, hay otros hermanos que están precisamente de acuerdo a esto que estamos comentando. Un tiempo de mucha agresión espiritual, de muchos ataques espirituales, no solamente sobre los cristianos, sino también sobre las personas que no están buscando a Dios, o que a lo mejor parecieran esa inocencia, que viven su vida en este mundo, la verdad, sin de alguna forma una vida normal, vamos a decirlo, en el sentido del mundo, o sea, una vida normal hablando como la observa el mundo. Pero la lucha también llega hasta esos ámbitos. Hay varias historias, varios testimonios, varias noticias que pudieran darnos elementos para poder alcanzar a percibir lo que está pasando espiritualmente.
Y mira, yo quisiera solamente tocarte dos puntos o dos noticias. Alguna de ellas quizás la has escuchado, una muy sonada aquí en Ciudad Nezahualcóyotl, aquí también a unas cuantas calles de donde estamos. Donde una pequeña, una adolescente de 11 años que subió a la combi habiendo salido de la escuela, se subió a la combi y después la reportaron como desaparecida. No la encontraban, eso fue el 8 de junio, hace unos días atrás. Y estaba desaparecida esta adolescente, al día siguiente la encuentran sin vida y la encuentran con indicios de violación en la combi donde se había ella subido. Encontraron su cadáver. Una adolescente de 11 años, su vida deshecha, y no solamente la vida de ella termina en ese sentido, sino también la de su familia, sus padres. Otra noticia, también el mismo día 8 de junio, cuando esta adolescente había desaparecido, se escuchó una noticia de una joven llamada Mireya, una mujer llamada Mireya, 38 años, tenía tres hijos, uno de ellos era de 10 años, el niño, y tenía unas gemelas de 6 años. Se encuentra a esta mujer en su casa, sin vida, sus hijos sin vida. Estaba sin vida también el padre de Mireya, y la madre estaba viva, aunque también se había dado el mismo indicio de buscar la muerte. Lo que se refiere a esta noticia es de que esta mujer Mireya había perdido un juicio de la custodia de sus hijos, tenía al parecer algunos problemas psicológicos, perdió la custodia de sus hijos, el padre estaba demandando que le entregara a los hijos y al no querérselos entregar ella pensó que esto era lo mejor, quitarle la vida a sus hijos, quitarse la vida a ella, y de alguna forma al parecer estaban de acuerdo los abuelos de los niños, los padres de Mireya, que también intentaron suicidarse, se quitaron la vida tomando un supuesto medicamento, se envenenaron. La única que está ahorita con vida es la madre de Mireya y está hospitalizada. Pero mira, esto junto con otras cosas más, y cuántas otras cosas más que a lo mejor son muy claras o son evidentes de la maldad, del grado de maldad en la que vivimos, y se ve la maldad en la violencia, y se ve la maldad en la inmoralidad sexual. O sea, no es solamente asesinatos, homicidios o suicidios el cómo se observa precisamente la maldad. No se ve la maldad solamente en base al índice de violación. No solamente en eso se refleja la maldad. Los asaltos, los robos, los divorcios, las separaciones, aún la inmoralidad sexual, el adulterio, la fornicación, los pecados, ¿cómo están precisamente abundando? El hombre, mira, mientras encuentra un pecado que le trae placer, está a favor de ese pecado, lo defiende, lo va a legitimizar, lo va a probar, lo va a ver como algo bueno. Pero cuando el pecado toca algo de su vida, el pecado toca algo de su vida, puede tocar a su hija, puede tocar el pecado a lo mejor su patrimonio, o sea, toca ahí sus bienes, es decir, el robo, por ejemplo. Y por el robo, entonces, él sufre robo y está en contra de los que roban. Pero hasta que de alguna forma esto acontece en su vida.
cuando ve la violencia o cuando hay violencia, pero mientras esa violencia no llega a su vida, a lo mejor es algo normal para él el ver este mundo y dice, sí, está muy mal, y hasta ahí a lo mejor, pero cuando la violencia se aproxima a sus puertas, está cerca de su vida, acerca de su casa, entonces es cuando esas cosas y esos eventos nos hacen despertar del sueño en el que nos encontramos. Y entonces ya nos vemos, nos damos cuenta, no, esto está muy mal. Definitivamente las cosas están muy mal. Bueno, no empezaron a estar mal en el momento en que nosotros nos percatamos. Las cosas han estado mal desde hace mucho tiempo. El asunto es que dice la Escritura que estas regiones celestes, el espíritu de este mundo, dice, está cegando nuestro entendimiento. Pone una ceguera espiritual para no percibir precisamente lo que está aconteciendo. Y lo vemos como algo normal y lo vemos como algo que es adecuado. Y la verdad es que no podemos estar así, no podemos permanecer en un estado así. No podemos estar en una condición así. Donde espiritualmente está esa lucha. Y mira, es una batalla que mientras esa batalla no está en tu territorio, pues la verdad es que podemos decir, no hay problema, ¿no? Están muy lejos de aquí. Pero cuando esa situación empieza a acercarse, tocar a tus puertas, acercarse a tu vida, es entonces cuando despertamos o nosotros nos damos cuenta que las cosas están mal. Bueno, lo que dice Efesios 6:12 es lo que nosotros entendimos hasta que pasamos alguna circunstancia así. O sea, hasta que viene la angustia, la enfermedad, el problema, todas esas situaciones en tu vida, ves la violencia, la violencia se acerca a tu vida, la violencia toca tus puertas, ves que se destruye tu familia, toca algo de tu vida, de tu persona, de tu familia, de tu felicidad, y entonces es ahí cuando nos damos cuenta y percibimos que está esa guerra espiritual. Ahora, este es el panorama. Quiero decirte que este panorama, por un lado, lo debemos de tener presente, no ignorarlo, no desconocerlo, no tenerlo así, la verdad es que, pues no tenerlo en el olvido, o no tener una indiferencia ante esto. La verdad es que no debemos demostrar indiferencia, apatía, ignorancia o de alguna forma como rechazo en un sentido así de decir, ah, esas son locuras. Eso es una exageración, o sea, tenerlo en poco. No, la verdad es que esa lucha está. Cuando tú tienes una dificultad ahí, pues ese problema no es en sí con la persona que está delante de ti. Hay algo más detrás de esta situación. Mira, por ejemplo, Jesús lo vivió aún de manera muy directa. Quiero que leamos un texto aquí de Mateo 16, el verso 23. Por favor, le invito a que leamos Mateo 16, el versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea, ya no era Cefas, ya no era Pedro, ahora le cambió el nombre a Satanás, estoy preguntando. O sea, ya no era Cefas, ya no era Simón, ¿no? Simón, era más bien el nombre de Pedro, Simón. Simón, ya no era Simón, ya no era Pedro, le dijo Satanás. ¿Qué le estaba cambiando Jesús el nombre a Satanás? Perdón, ¿el nombre le estaba cambiando a Pedro? No, realmente Jesús lo que estaba hablando aquí con Pedro, Pedro llegó un momento donde Jesús estaba diciéndole, necesito ir a Jerusalén. Y ahí va a ser necesario que el Hijo del Hombre padezca en manos de los pecadores y que inclusive sea muerto. Y entonces dice aquí que es cuando Pedro le dijo a Jesús, no, Señor, mira,
No, ¿cómo crees? No, ningún mal te acontezca, Señor. No, no permitas eso, Señor. No, no vayas. O sea, dice que empezó a reconvenirle. Es decir, trataba de persuadirlo a que no fuese a Jerusalén a morir. Y en ese momento Jesús le dice a Pedro, no le dijo Pedro, oye Pedro, ¿por qué me dices estas cosas? Le dijo, oye Satanás, quítate delante de mí, me eres tropiezo. Entonces, a veces este pasaje, la verdad es que lo que refleja es el poder de influencia que tiene el diablo, que pueden tener los demonios, las huestes espirituales de maldad sobre la vida de una persona que se transforma o que no pone en consideración los planes y los propósitos de Dios y que está siendo un estorbo para la obra de Dios o para el bien de la humanidad o para glorificar el nombre de Cristo. Y en este caso particular, viendo Jesús que Pedro le estaba haciendo un tropiezo al no ir a la cruz, entonces le dice, quítate delante de mí. Bueno, no era algo personal, no era un asunto personal hacia Pedro. No es que tuviese Jesús algo hacia Pedro. Lo que Jesús estaba tratando de hacerle ver a Pedro era, ten cuidado, Pedro, Satanás te está influenciando o te está persuadiendo, Satanás está metiendo cosas en tu mente para que tú pierdas de vista, ¿qué dije? No pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y bueno, eso es lo que dice la Escritura, que el espíritu de este mundo está cegando nuestro entendimiento y no miramos las cosas de Dios, sino las cosas de este mundo, el deleite, los placeres, las diversiones y muchas cosas. Pero cuando la maldad se acerca a nuestras vidas, entonces empieza a despertarnos. Si estamos siendo afectados, si hay un problema, una enfermedad, un accidente, situaciones así, entonces nos damos cuenta de esa lucha espiritual. Hay una lucha por tu alma, hay una pelea por tu alma. ¿Sabes por qué? Porque el diablo quiere precisamente destruir a la humanidad. En esto que hemos estado hablando, la Escritura precisamente nos hace referencia cómo el diablo, cómo Satanás ha venido con ese propósito y con ese fin, venir a destruir, a matar, a desbaratar, a hacer precisamente añicos la vida del hombre, destruirlo. Y eso es lo que ha venido a hacer precisamente Satanás. Quiero decirte que vamos a ver lo que dice aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. Juan 10, 10 dice aquí, el ladrón no viene sino para, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Estoy en Juan 10, 10. El ladrón se refiere a Satanás. Y ese ladrón dice, vino para hurtar, matar y destruir. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a darnos vida. Y sabes, para darnos vida, Él tenía que morir. Pedro no entendía eso, por eso quería reconvenir a Jesús. No, Señor, es que no puede ser posible, si estamos muy bien contigo, tu enseñanza, tus milagros, las cosas que vivimos contigo, el estar contigo nos da paz, Señor. Mira cuánta gente ha oído tu palabra, mira cuántas maravillas están siendo hechas aquí en esta tierra y tu nombre está siendo levantado, el nombre de Dios está siendo levantado entre su pueblo en Israel. Señor, no hagas eso. Pareciera que pudiera ser el propósito de Dios, pero la realidad es que Jesús vino a dar su vida por nosotros. Y ese era el principal propósito de Cristo, dar su vida en rescate de muchos. Dar su vida para rescatar la tuya y la mía, y por ello tenía Él que padecer. Eso es lo que no quería también el diablo, que se cumpliese el propósito de Dios, el propósito de Dios a través de Cristo. Bueno, entonces cuando tú tienes una dificultad, no te cases con el problema, es decir, no te quedes con la idea,
No pienses y no veas mal a tu patrón, a tu jefe, no veas mal a tu esposo, a tu esposa. Si estás pasando alguna dificultad, mira, no pienses que es un asunto entre tú y ella, entre tú y él, es algo más y tú necesitas buscar a Dios y pedirle ayuda para poder enfrentar y salir de esa situación. El problema no es tu hermano, el problema no es ese familiar, no es tu vecino, no es aquella persona que la trae contigo, o sea, hay algo más en esto. Y necesitas ir a buscar de Dios precisamente para que Él te ayude a vencer estas cosas. Bueno, este es el ambiente, ese es un panorama. El otro panorama que quiero yo transmitir es que siempre ha habido esa lucha y siempre hay una guerra. Y esta guerra, la verdad es que esa guerra Dios quiere ayudarnos a vencer, nos quiere ayudar a poder encontrar victoria. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha hecho ver o ha manifestado el deseo de vencer al diablo. O sea, Dios desde la creación, desde el Edén, le manifestó a Satanás: vas a ser vencido, tú vas a ser derrotado, vas a ser vencido, vas a ser derrotado. Y a lo largo de la historia de la humanidad, del pueblo de Dios, y aún en el tiempo que nosotros estamos viviendo, quiero decirte que esto se está constantemente dando. O sea, el diablo no solamente ha sido vencido una vez, no solamente va a ser vencido una o dos veces. El diablo no es vencido solamente en un tiempo determinado. El diablo está siendo vencido constantemente y continuamente por Dios, porque es el que puede vencerlo, lo ha vencido. Y quiero hablarte un poco de eso también. ¿Para qué? Para que nuestros ojos estén precisamente colocados en Él y nuestra esperanza y nuestra fe esté puesta en Dios, que es el único que nos puede ayudar en una lucha así. Si se desatara una lucha, imagínate ahorita que hay una tensión, luego en ciertos países, ¿no? Una tensión de las bombas y pruebas nucleares que hacen y aquellos misiles balísticos que lanzan a grande distancia y están probando su precisión, su eficacia y todo lo que les prueban. Entonces, de alguna forma, la gente puede estar alarmada. ¿Usted ha oído algo de esto? ¿Ha oído, por ejemplo, la tensión que hay ahí con Corea del Norte? Corea del Norte está ya en el lado de Asia y hace frontera hacia el norte con China, hacia el noreste con China, noroeste con China, hace frontera hacia el sur con otra Corea que se llama precisamente Corea del Sur. Y ahí en esa región hay otros países, está más abajo, está también Japón. Entonces, si usted y yo viviéramos por ahí cerquita y estamos escuchando de estas pruebas y de estas cosas, ¿eso qué generaría en nosotros? Un sentido de alerta, de alarma. O sea, no lo tenemos tan lejos, ¿verdad? No está tan lejos. Aún así, quiero decirle que, bueno, en la disputa luego que se da, esta disputa que es inclusive contra un país que tenemos sí muy cercano, quién sabe si de alguna forma repercuta con nosotros, Estados Unidos, lo tenemos aquí al norte. Imagínese una lucha así, una guerra así, entonces empieza a haber una angustia y una preocupación, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, algunas personas pueden darse cuenta de que esto está en un ambiente. Un ambiente de tensión ahí. Si eso crece, en cualquier momento puede haber un problema mayor. Ahora, esa lucha, la verdad es que siempre en una lucha se buscan los aliados. Y hay quienes buscan un aliado, pues no se van a aliar con uno débil. No van a buscar a la persona o al país o a la nación, pues que no pueda y no tenga la manera de poder defender y ayudar. Van y buscan, por decirlo así, al más fuerte. Bueno, en este sentido, yo quiero decirte, esa es nuestra condición. Nosotros tenemos que ver, acercarnos al que es más fuerte. Y ese es Dios. Es una batalla entre Dios y Satanás. Vamos a ver lo que dice aquí Génesis.
Génesis capítulo 3, por favor, le invito a ver este pasaje. Vamos a leer el verso 14, el verso 15. En el Edén, cuando se dio esta primer batalla, se anuncia de ahí en adelante una batalla que tendría Dios con Satanás. Esta batalla fue entre Dios, perdón, fue entre el hombre y Satanás. Pareciera que había ganado Satanás, llevando a la tentación a Eva y a Adán y cayendo en el pecado. Pero Dios de ahí en adelante ve por su creación, ve en amor por aquellas personas que Él había creado, por sus hijos, ve por aquellas personas que Él había dado vida. Y le dice a Satanás, aquí en el verso 14, Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En esta parte, verso 15 específicamente, cuando Dios le dice a Satanás: vamos a tener una lucha y va a haber una lucha constante. O sea, va a haber una lucha continua. Pero desde ese entonces, desde este pasaje, Génesis 3:15, Dios está dando la promesa de que Satanás iba a ser vencido. Es una promesa que está direccionada hacia Cristo, hacia Jesús, porque habla de la simiente de la mujer, es decir, o sea, de la descendencia de la mujer, vendría alguien que heriría a Satanás y lo va a herir en la cabeza. Y va a ser de alguna forma un golpe contra Satanás, contra su reino, contra las tinieblas, contra los principados de la oscuridad y de las tinieblas. Bueno, es un evento que se cumpliría principalmente sobre la vida de Cristo, pero quiero decirte que en muchos otros relatos o en algunos otros relatos también se observa cómo Jesús o cómo Dios ha hecho esto, dándole un golpe a Satanás en la cabeza. Hace algunos meses atrás hablábamos la historia de Barak y de Débora. ¿Se acuerda cuando hablábamos de Débora? Débora, una mujer profetisa, estaba con el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces, allá en el capítulo 4 del libro de Jueces. Y entonces Débora estaba ahí en esa batalla, se levantan para pelear contra un rey cananeo. Jabín, que se llamaba ese rey, el rey Jabín, tenía un general, el general de su ejército se llamaba Sísara. Y entonces se levantan en esa batalla y salen a pelear y llegaron a un arroyo que era muy pequeño, pero que en ese momento ese arroyo les fue de ventaja para el pueblo de Israel. Los carros cerrados que traía Sísara, carros cerrados con los que podía matar y destruir al ejército de Israel, quedaron atascados en el río, en el arroyo, en el torrente de Cisón. Y cuando entonces ellos los vencen en esa batalla, salen huyendo, y sale huyendo el general Sísara, y sale corriendo hasta que llega a unas tiendas y es albergado por una mujer que se llamaba Jael. Y entonces la guerra parecía que había terminado allá en el torrente de Cisón, donde habían sido vencidos aquellos hombres de Canaán. Pero no, la batalla todavía no terminaba, no concluía. Y cuando llega este hombre Sísara, es recibido por una mujer llamada Jael. Y lo invita a pasar a su tienda, le invita a un vaso de leche. Este hombre está muy cansado por la batalla y le dice: si alguien viene a buscarme, dile que no estoy. Y entonces esta mujer se pone de acuerdo con él, lo esconde debajo de un manto. Y dice este relato que cuando él estaba dormido, esta mujer agarró una estaca y un mazo, un martillo, y con esa le golpeó la cabeza y atravesó la cabeza de Sísara y quedó clavado
en ese lugar. ¿Sabes por qué de alguna forma esto lleva una constante o un asunto que se vislumbra en varios episodios de la Escritura y algunos episodios particulares? La palabra Jael, el nombre de la mujer que mató a Sísara, significa Yahvé es Dios o Yahweh es Dios. Ese es el nombre de Jael. Y Sísara, ¿sabes qué significa Sísara? Sísara significa serpiente. La misma ilustración que había anunciado Dios en el libro de Génesis. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y habrá una guerra, y de sus descendientes va a haber una batalla. Esa batalla, tú vas a recibir el golpe en la cabeza. Tú le vas a herir en el calcañal. El calcañal quiere decir el talón, pero él te va a dar en la cabeza. Y ese evento, esa batalla que representaba nuevamente una batalla entre Dios, su pueblo, su iglesia, entre Dios y Satanás, precisamente es una batalla en la cual nuevamente Satanás es vencido. Sísara recibió un golpe en la cabeza y quedó ahí tendido. Otro relato más lo podemos encontrar precisamente en el primer libro de Samuel, capítulo 17. En todo este contexto habla también un momento donde el pueblo de Israel tenía una lucha y una batalla. Esa lucha que tenía Dios con su pueblo, o sea, Dios con su pueblo en contra de los filisteos. Y no había quien se parase por el nombre de Dios, por el honor de Dios, y además para poder dignificar al pueblo de Israel. No había quien se levantase en ese evento. Y nuevamente conocemos quizás esta historia: de entre el ejército sale un jovencito llamado David que se enfrenta a Goliat y lo reta, porque no había quien hiciese caso a ese reto. Goliat constantemente venía a invocar y a ofender a Dios. Venía a ofender a Dios y nadie en el pueblo de Israel podía hacerle frente a este hombre. Tenían miedo, estaban llenos de miedo. Era un gigante, un hombre muy grande, un hombre muy alto. Y Goliat apenas era un joven en ese momento. David en ese momento era un joven. Entonces, cuando sale a enfrentar a Goliat, toma una piedra y con su honda la hace girar. ¿Y ese golpe dónde asentó? En la cabeza. Y nuevamente viene Dios a través de David a pegarle. Mire lo que dice aquí la Escritura en 1 Samuel 17, verso 45 y 46. Capítulo 17, el verso 45 y versículo 46. Entonces dijo David al filisteo, o sea a Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Ahora, es interesante que David, mira, pudo hacerle frente a este gigante en el nombre de su Dios. Y yo creo que esa es la manera en que nosotros podemos pelear y debemos de pelear. O sea, teniendo presente el nombre del Dios que ha vencido a Satanás. No una vez, no dos veces, muchas veces. Ha sido vencido Satanás. Y David se acerca con esa actitud, venciendo a su adversario, a su enemigo, sabiendo que no venía en su propia voluntad, por su propia fuerza, en su propio deseo, sino que venía en el nombre de Dios. Dios para algo me escogió, Dios en este momento quiere ayudarme, darme fortaleza, ayudar a vencer a este adversario, a este enemigo. Y David así se paró delante precisamente de Satanás, delante de este hombre, Goliat. Y esa piedra que pegó en su cabeza,
No fue lo único. Después viene David, entonces toma la espada de Goliat y también le corta la cabeza. La Escritura repitiendo o dejándonos ver esa imagen, la imagen de Génesis. Tú le vas a herir en el calcañar, pero él te va a herir en la cabeza. Esa imagen, ¿sabes? Esa imagen de Génesis 3:15, ¿qué representa? Representa la constante lucha, representa la constante disputa del diablo contra Dios, pero siempre Dios venciendo, siempre Dios derribando a su enemigo, siempre Dios teniendo la victoria. Ahora, ¿por qué está esa imagen? Esa imagen que vemos en Jael, en Sísara, esa imagen que vemos aquí en la lucha entre David y Goliat, y así podemos ver algún otro pasaje o episodio también. Se ve esta imagen. ¿Por qué Dios habrá dejado esta imagen en la Escritura? La dejó para ti, para mí. La dejó precisamente para que tú y yo pongamos nuestros ojos en Dios y veamos precisamente cómo Él puede y quiere vencer a nuestro adversario. Bueno, estas imágenes están en el Antiguo Testamento, o sea, antes de que Cristo viniera a este mundo. Pero desde Génesis decíamos, ya se había dicho, va a pasar esto, tú le vas a herir en el talón y Él te va a herir en la cabeza. ¿Cuándo se dio esa batalla? ¿Cuándo se dio ese evento? Ese evento se da en el momento en que Jesús decide ir a la cruz. Había una lucha espiritual. Jesús es llamado, Jesús es apresado, lo traiciona su amigo Judas. Lo traicionó, es Jesús apresado y empieza precisamente todo eso. Si tú recuerdas, por ejemplo, Jesús en el Getsemaní, ¿qué pasó Jesús en el Getsemaní? Dice que estaba llorando, había una angustia tal, había una prueba en él, había una lucha en su interior. ¿Hago o no hago? ¿Tomo esta decisión o no la tomo? Había una situación en su vida y había ahí una lucha espiritual en él. Una lucha espiritual sobre Jesús. Jesús decidió precisamente hacer la voluntad del Padre. Dice, Señor, no sea lo que yo digo, sino que sea tu voluntad. Que se haga tu voluntad, no la mía, Señor. Y Jesús tomó la decisión de enfrentar esa guerra con el diablo y sabía que iba a ser herido, sabía que iba a ser tratado, iba a ser lastimado, iba a ser tocado, iba a ser humillado, y todo lo que Jesús vivió en la cruz, el menosprecio, la burla, el desecho de las personas, es decir, la gente lo desechaba, la gente se burlaba de él, la gente se mofaba. Y mira, el Salmo 22, que es un reflejo de lo que pasó en el Gólgota, el Salmo 22 dice, me ha rodeado cuadrilla de malignos. Fuertes toros de Basán han estado, cuadrilla de malignos. Hablaba de cómo la gente estaba enfurecida. Pero mira, ¿sabes por qué la gente estaba enfurecida? ¿Sabes por qué la gente, esa misma gente que Jesús en un momento determinado los tocó, los bendijo, sanó su enfermedad, les ayudó, resucitó a alguno de sus hijos, le dio la vista, sanó su lepra, hizo algún milagro? ¿Sabes por qué esa gente le había dado la espalda a Cristo? Porque era esa lucha espiritual, estaba esa batalla, esa guerra. No era en sí la gente, no era solamente la gente malagradecida o ingrata, era precisamente el diablo moviéndose con todas sus huestes espirituales, moviendo todo su ejército, moviendo a todos sus súbditos precisamente a incitar a la gente, que lo nieguen, que pidan a Barrabás, y todo eso, ese mal y esa perversión metió Satanás y los demonios en la mente de la gente y en el corazón de la gente. Por eso gritaban en ese día, fuera danos a Barrabás. Preferían el pecado, preferían al homicida, preferían aquel hombre que buscaba el mal y el daño, aquel hombre que no estaba conforme a la voluntad de Dios, preferían eso y no a Cristo. Ese día se levantaron en contra de Cristo, sus mismos discípulos terminaron abandonándolo.
huyeron, escaparon, llenos de miedo, llenos de incertidumbre. Judas mismo se ofrece y decir, bueno, yo les se los voy a entregar, yo les voy a decir quién es, si me van a dar ustedes algo a cambio, te vamos a dar 20 monedas, está bien, por 20 monedas yo lo voy a entregar. Detrás de todo esto estaba precisamente la gran cantidad de demonios del diablo, Satanás levantándose en contra de Cristo. Y bueno, parecía que entonces cuando Jesús se dicta la sentencia sobre él, la sentencia era que muriera crucificado. Crucifíquenle. Entonces esa fue la sentencia, es llevado a la cruz, es llevado a ese lugar para ser crucificado, es puesto en el madero, es levantado y pasó ahí unas horas en el madero y la gente lo miraba, meneaba la cabeza, algunos la verdad se reían de él, hacían burla, mira cómo sanó a esas personas, mira, se dice que era precisamente el Hijo de Dios y mira cómo está ahora. Y parecía que Jesús estaba siendo derrotado en ese momento. Parecía que Cristo estaba, la verdad, siendo derrotado en ese día. Quizás los mismos discípulos estaban solamente mirando lo que humanamente se veía en ese momento, la muerte de Cristo, pero no veían lo que había detrás de todo esto, lo espiritual, la lucha espiritual, y por otro lado, lo que acontecería, que Cristo mismo les había anunciado: es necesario que el Hijo del Hombre muera, pero que al tercer día resucite. Y eso no lo entendieron los discípulos. No lo habían comprendido, no habían percatado. Oigan, ¿no te acuerdas, Pedro? ¿No te acuerdas, Felipe? ¿No te acuerdas, Juan, que Jesús nos había dicho que iba a morir, pero que se iba a levantar de entre los muertos? Era tanta la opresión, era tanto el mover espiritual del diablo y sus huestes, que los mismos ojos de los discípulos estaban cegados. Amados, que no nos acontezca eso en este tiempo. Que cuando el diablo está así levantándose con sus huestes, llevando maldad tras maldad, generando daño tras daño, entonces también nuestra vida espiritual se está cegando por ver los problemas, la enfermedad, la aflicción, y cuántas cosas puedes ver, aún por ver la violencia. A veces por ver la violencia quisiéramos emigrar e ir a otro lugar, no estar en esta tierra, o invocar y pedir que Dios venga ya. Pero a veces nuestros ojos están siendo velados de lo que realmente tiene Dios como propósito: manifestar todavía más su gloria. Porque en aquello que representaba un fracaso, o aquello que parecía una derrota, aquello que parecía la tristeza, aquello que parecía el desánimo, la causa del desánimo, la causa de la tristeza de los discípulos, la causa de la división de los discípulos, la causa ahí del desaliento, porque de alguna forma ya quería uno irse a un lugar, otro a otro lugar, otro regresar a su vida antigua. Pedro después se fue ahí a una barca, estuvo ahí con Juan y parecía que volvían a la misma rutina de antes de conocer a Cristo. Eso parecía una derrota. Pero cuando Cristo se levanta de entre los muertos, entonces se levanta el poder y la gloria de Dios sobre su Hijo, y es manifestado que eso que parecía una derrota realmente era la grande victoria de Dios. Comprar las almas, tomar las almas a través de su Hijo. Las almas le pertenecen a Dios, no solamente porque Dios nos ha creado, sino porque Dios, a través de su Hijo, ha redimido a las almas. Y todo aquel que se arrepiente puede tener el derecho de esa redención. Y tendrá la oportunidad de ser redimido. Y tendrá la oportunidad de encontrar la salvación de su alma. Y tendrá la oportunidad de poder vencer al diablo, no solamente una vez, de aquí hasta que Cristo regrese, de aquí hasta que esa persona vaya con Cristo. ¿Cuántas veces en el camino de Dios nosotros necesitamos estar venciendo al diablo, al mundo, al pecado y las cosas de esta tierra? ¿Cuántas veces un creyente necesita estar venciendo al diablo? Siempre. Siempre necesitamos estar venciendo. La verdad es que no lo podemos hacer en nosotros, pero como decía David, yo vengo a ti en el nombre de mi Dios, en el nombre de Jesucristo.
Yo vengo a ti en el nombre del Hijo de Dios. Y solo así es como el hombre puede vencer precisamente al diablo. Así es como el hombre va a poder vencer precisamente a Satanás. Quiero decirte algo. Jesús fue herido, por decirlo de esta manera, en el calcañar, pero ese día cuando se levanta entre los muertos, se consuma la redención para el hombre, y entonces Satanás se percata que esto era la derrota que se había anunciado. El golpe nuevamente sobre la cabeza de Satanás. Pero todavía hay otro evento más. Hay muchos eventos más delante de este que siguen. Esas derrotas o esos momentos donde Satanás está siendo vencido es cuando hay una gente temerosa de Dios en este mundo y se arrepiente de sus pecados y busca a Dios. Nuevamente Satanás está siendo vencido ahí. Cuando hay cristianos que se santifican, cuando hay cristianos que no pierden su fe, cuando hay cristianos que a pesar de que sus pruebas son muy grandes, ellos pueden vencer esa prueba, nuevamente Satanás está siendo vencido. Nuevamente Satanás está siendo precisamente derribada sus artimañas, sus maquinaciones, sus planes, sus estratagemas, todas aquellas cosas que está dispuesto a echar en contra de los cristianos para que no prosigan, para que no avancen, para que el reino de Dios no prosiga. La verdad es que ahí está siendo vencido el diablo nuevamente. Pero habrá una lucha final y eso es lo que nos describe la Escritura. Con esto yo quisiera terminar. La lucha final que describe Apocalipsis nos habla en el capítulo 19 y parte del capítulo 20, nos dice cómo va a ser el retorno de Cristo. Y ese va a ser precisamente la última batalla, en donde recibirá Satanás otro golpe contundente sobre su reino y será el definitivo. Será el definitivo. Apocalipsis 19, verso 11 y 16, vamos a leer lo que nos describe sobre la venida de Cristo. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzgará y pelea, juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropas teñidas de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús, cuando describía este evento, usted lo puede también ver ahí en Mateo 25, habla de su venida. Y entonces dice, y entonces aparecerá la señal en los cielos, la señal del Hijo de Dios. Serán abiertos los cielos y aparecerá el Hijo del Hombre viniendo con sus santos ángeles. Y es esta escena que está aquí hablando Juan, el apóstol Juan, obviamente inspirado por el Espíritu de Dios. Estaba dando el relato de cómo sería ese evento, la aparición de Cristo. Vendría en ese caballo, un caballo blanco, se daría la gente cuenta de quién es él. Él es el fiel, el verdadero, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese momento es el que marca el fin del tiempo, marca el fin de todas las cosas, marca el fin del tiempo del diablo, del reinado del diablo o de la obra del diablo. Es el fin para el hombre también, el hombre que ha vivido en el pecado y pasará la eternidad
Estando con Dios, si hizo lo agradable a Dios, pero si hizo lo malo, estará precisamente separado eternamente de Dios en la condenación eterna. Y bueno, en este contexto, después el capítulo 20 nos hace referencia al versículo 8 y 10. Mire, vamos a leerlo. Del verso 8 al 10 del capítulo 20, y saldrá a engañar a las naciones, está hablando de Satanás, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y Magog. Gog y Magog eran dos, se hace alusión a dos descendientes de Jafet, que era uno de los tres hijos de Noé, que habitaron en una región en particular, por allá por lo que es ahora Turquía. Y entonces, no solamente esas personas fueron engañadas, sino todas las naciones, dice, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, una gran cantidad de gente que se unía para pelear una batalla, engañados por el diablo, dice. Y subieron, dice, sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada. Y Dios descendió, fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Lo que nos está dando el relato es que cuando aparezca el Hijo de Dios, entonces se dará una lucha, se dará una batalla, y nuevamente en esa lucha y en esa batalla es derrotado Satanás, pero en esta derrota será definitiva. Después de esa derrota, Satanás es echado, ¿qué dice? Es echado al lago de fuego, o sea, al infierno. Es echado al infierno y ahí será atormentado por los siglos de los siglos. Y lo que nos dice este capítulo 20 es que después viene el juicio final. Es decir, donde todo ser humano rendirá cuentas delante de Dios. Y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida estarán precisamente en ese mismo lugar donde fue desechado Satanás. El contexto de esta lucha, o más bien lo trascendente de esto que hemos estado comentando, es que entre esas luchas espirituales, quiero decirte, Dios quiere estar de nuestro lado. Dios está de nuestro lado. Si tú te acercas a Dios y te entregas a Él, Dios va a estar de tu lado. Él es el fiel y el verdadero. Él es el Hijo de Dios, el que estuvo dispuesto a dar su vida, a entregar su ser, entregar su vida para rescatar la tuya, la mía, y fue levantado ahora como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ha vencido al diablo no una vez, no dos veces, muchas veces, en todas sus batallas, el Señor nunca ha sido derrotado. Quiere llevarnos también a nosotros a vencer. ¿Por qué no terminamos orando? Yo les invito a ponernos de pie. Particularmente si tú has tenido momentos de dificultad, si has tenido luchas, aflicciones, si ha venido prueba a tu vida, si ha venido el desánimo, la tristeza, si ha venido momentos donde te has sentido solo, donde te has sentido abandonado, donde te has sentido traicionado, donde sientes que hay esto contra ti y esto más y esto otro contra ti. Y a veces en esas circunstancias uno pudiera decir, Señor, ya quisiera que esto terminara. Señor, ya quisiera que esto acabara. Pero seguramente, mira, Dios quiere ayudarnos en ese momento. Dios está dispuesto y quiere también luchar con nosotros ese tiempo, ese momento. Y la realidad es que también Dios está luchando, pero también a veces no lo vemos, como pasó con Daniel. Desde que se había dispuesto Daniel a estar ahí luchando en la presencia de Dios, orando y ayunando, desde el primer día había sido oída su oración.
pero había una oposición y una lucha para que se cumpliese, para que se hiciese o se diera respuesta a la oración de Daniel. Y 21 días tardó la respuesta a llegar a Daniel, pero desde el primer día ya estaba la respuesta. Sin embargo, el diablo se levanta y lucha. Ese día Daniel siguió orando y siguió orando durante 21 días, hasta que nuevamente Satanás fue quitado de en medio, fue vencido, para que se cumpliese y se diese la respuesta sobre Daniel. Así puede ser con tus oraciones. Seguramente tus oraciones han sido oídas. Aquellas cosas que te han angustiado, aquellas cosas que te han agobiado, han tenido respuesta en un Dios que es misericordioso, en un Dios que es fiel, en un Dios que es compasivo, en un Dios que quiere salvarte, en un Dios que quiere mostrarse a ti, en un Dios que quiere expresarte cuánto te ama, cuánto ha buscado tu vida, cuán valioso es tu ser, tu persona para Él, que Él quiere ayudarte. Mira el amor de Cristo, mira el amor de Jesús para contigo. Dios quiere ayudarte y realmente no has estado solo. A veces así nos sentimos. A veces nuestros sentidos no se alcanzan a percatar de que con nosotros está el Dios Todopoderoso. Que con nosotros está ese Dios de amor. Ese Dios que ha cuidado tus pasos, tus caminos. A veces te ha librado de muchas cosas y quizás muchas de esas cosas, la verdad es que no las conoceremos, no las entenderemos hasta que estemos en su presencia, de cuántas cosas te libró Dios. Es un Dios verdadero, no es un mito, no es una falsedad, no es algo irreal, es un Dios real, es una persona. Él es una persona que está deseoso de manifestarse, de hablarte, de que tú prestes tu oído a su voz, de que tú abras tu corazón a la obra de Él, a su amor, a su gracia sobre ti. Y Dios seguramente ha estado cerca de ti y está cerca de ti porque quiere ayudarte. Él ha peleado desde el principio por todas las almas. Él ha peleado por las vidas de los hombres, de las mujeres que han estado sobre esta tierra. Él ha buscado precisamente ayudar, favorecer, hacer barbecho, construir una fortaleza, hacer todo lo posible para rescatar estas almas, para rescatarte a ti, para rescatarme a mí. Él ha hecho todo lo que está precisamente en Él. Y mira, no hubo escatimación. O sea, Dios no dijo, pues solamente voy a hacer hasta aquí. Si ellos no responden, si ellos no hacen, si ellos no lo entienden, si ellos no consideran, allá ellos. Hizo algo muy grande, entregar a su propio hijo. Dice la escritura que si no escatimó ni a su propio hijo, no escatimó. Así es. Por rescatarte a ti y a mí, no escatimó. Bendito Dios. No le puso un límite. Estuvo dispuesto a poner a su propio hijo. El pago no fue una determinada cantidad. El pago no fue una suma de dinero. No fue una cantidad de oro, riquezas. No fueron ángeles. No fueron sacrificios sobre el altar de ovejas, corderos, becerros o cosas así. El sacrificio fue dar a su hijo por ti y por mí. Dar a su propio hijo. Y ese fue un golpe contundente para el diablo, para el reino de las tinieblas. Y quiero decirte que el Dios que ha vencido al diablo en distintos eventos y luchas y lo venció en la cruz, ese Dios es el mismo hoy. Ayer fue el mismo,
Hoy es el mismo y será el mismo por siempre. Es el Dios que no muda, no cambia. Es un Dios vivo y real. Él quiere estar de tu lado. ¿Tú de qué lado quieres estar? Él quiere ampararte. Él quiere ayudarte. Él quiere socorrerte. Y no hay cosa que levante el diablo contra ti que te vaya a destruir si tú estás del lado de Dios. No hay artimaña, no hay arma, no hay guerra, no hay lucha, no hay maquinación que logre destruir tu vida si tú estás del lado de Dios y permaneces con Dios. Porque el Dios que nos habla la Escritura nunca ha perdido ni una batalla. Bendito Dios. El diablo sí ha perdido muchas veces y perderá al final. Yo te invito a que te pongas del lado de Dios, que escojas por Dios, que te acerques a Él, que entregues tu vida, que le digas: aquí estoy, Señor. Hermano, hermana, yo te invito a que pongas toda tu esperanza y toda tu confianza en aquel Dios que nunca ha fallado, que siempre ha correspondido a la fe de aquellos que le aman, que le sirven, que siempre ha correspondido a la fe que ponen en Él esos corazones dispuestos a buscarlo, a seguirlo, a oír su voz. No perdamos de vista a Jesús, no dejemos de mirar a aquel que nos ha amado. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito Dios. Señor, bendito es Jesús. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti. Ya mi carga en ti eché, voy a seguir. Con tu gracia sobre mí quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. No quiero ya mirar atrás. Ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy hasta el final. Así es, Señor. Voy a seguir. Ayúdanos, Señor, a seguir. Quiero servir. Ayúdanos, Jesús. Solo vivir por ti. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti. Echa mi carga en ti, eche. Echa tu carga en Jesús. Voy a seguir. Porque Él es el que viene a liberar tu vida. Sobre mí quiero servir. Echa toda hasta tu carga en Jesús. En que Jesús vuelva por mí. Ya mirar atrás. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy y hasta el final. Sí, Señor. Voy a seguir. Quiero servir, solo vivir por ti, oh Dios.
reprocha mirar atrás. Ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy hasta el final. Voy a seguir. La inmoralidad en medio de estos tiempos, queremos pedirte, Señor, que tú te levantes sobre la vida de cada uno de los que se han dispuesto, Señor, a seguir adelante, Señor, no mirar atrás, ponerse de tu lado, Señor. Aquellos que se han puesto de tu lado, Señor, sobre ellos, Señor, queremos pedirte, Señor, que sigas manifestándote y ayudándoles, Señor. Socorre sus vidas en medio de una generación llena de maldad, de violencia, Señor. Socorre a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Aún te pedimos, Señor amado, no solamente que libres a los que estamos en este lugar, Señor, sino que actúes sobre esta tierra, Señor. Que se manifieste tu salvación, Señor. Que se manifieste, Señor, tu poder y tu gracia, Señor, para traer libertad, Señor, al cautivo, Señor, para abrir los ojos de los que han estado cegados, Señor, para sanar, Señor amado, aquel que necesita ser sanado en el corazón. Padre, ven en el nombre de Jesús. No solamente pedimos que nos guardes y que nos libres del mal, sino rogamos que tu reino se establezca, Señor. Que tú vengas a quitar, Señor amado, Padre, lo que el diablo ha hecho, Señor. Tú has venido a deshacer las obras del diablo, Señor. Ven a deshacer lo que se ve en nuestro alrededor, la violencia, como estos casos, Señor amado, donde la gente perece y muere, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que cese la violencia, la maldad, aún en este municipio, en derredor, Señor, cercanos a los que estamos a este lugar, nuestras familias, este estado, Señor, este país y esta nación, Señor, que está muy necesitada de ti, Padre. Levántate, Señor amado. Levántate, Señor amado. Pedimos, Señor amado, que nuevamente el diablo sea derrotado, Señor. Que tú liberes, Señor, las prisiones en donde ha atrapado a muchas almas, en el vicio, en el pecado, en la esclavitud, en la amargura, Señor, en la maldad, Señor. Abre esas prisiones de maldad, Señor, y libera a los cautivos, Padre. Libera las almas que están, Señor amado, agobiadas, oprimidas aún por la enfermedad. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, trae tu liberación, Señor. Trae, Señor amado, tu sanidad sobre los cuerpos, Señor. Aún en medio de hermanos, Señor, en medio de los hermanos, en medio de nosotros, pedimos que también actúes, Señor, poniendo tu mano, Señor, derramando tu gracia, Señor, trayendo sanidad, Señor, sobre cualquier enfermedad. Padre, para ti nada hay imposible, Señor. Padre, para ti no hay enfermedad difícil, Señor. Para ti no hay enfermedad imposible. Tú todo lo puedes, Señor. Tú puedes hacer todas las cosas, Señor. A ti te invocamos, a ti te rogamos, Señor. Toca los corazones, las vidas, toca los cuerpos, Señor, trayendo aún la sanidad, Señor. Trayendo esa sanidad en cada órgano, Señor, afectado. Padre, trae sanidad, Señor amado, de cualquier enfermedad, Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ven a liberar, Señor, los cuerpos de la enfermedad, Señor, sea en hueso, sea en algún órgano, Señor, sea en alguna parte, Señor, de nuestro cuerpo, que sea sanado por tu obra, Señor, por tu poder, por tu amor, Señor. Estas cosas sabemos que podemos pedirlas en el nombre de Cristo Jesús, Señor. No las pedimos en el nombre de alguna institución, en alguna agrupación, las pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Trae esa sanidad, Señor, trae esa liberación, Señor, aún de la opresión del diablo, Señor, que sea reprendido el diablo, Señor, que ha estado oprimiendo la mente, el espíritu, el alma de tus hijos, Señor, de tu pueblo, Señor, aún Padre de la gente en este mundo, Señor, trae libertad, Señor, trae tu liberación, Señor. Padre, ven a tocar, Señor, los huesos, ven a tocar, Señor amado, de cualquier enfermedad, sea cáncer, sea asma, Señor, sean migrañas, Padre, sea cualquier tipo de enfermedad, Señor, sean, Señor amado, enfermedades, Padre, difíciles, humanamente hablando, aún, Señor, en ellas, tú te glorificas, Señor. Si has levantado muertos, si has levantado a personas de entre los muertos, Dios, si has levantado nuestra vida del pecado, si has liberado nuestras almas de la esclavitud del pecado, ¿qué no podrás hacer, Señor, también en nuestros cuerpos, Señor? Padre, aún te pedimos que traigas esa liberación de las almas, Señor. Padre, que también levantes de entre nosotros, Señor, aquellas personas que quieren, Señor, ponerse de tu lado, entregarse a ti, que sean trasladados del reino de la oscuridad, de las tinieblas, Señor, a la luz admirable, Señor, para que podamos todos anunciar, Señor, esa luz, Señor, esas virtudes tuyas, Señor, esas cualidades que tú tienes, Señor, porque tú eres el que nos saca, Señor, de la oscuridad, de las tinieblas, y nos llevas a la luz de tu Hijo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu reino se establezca en estas cosas, Señor, de estas formas, Señor, que hemos rogado, pedido, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor, toda la alabanza, Señor, toda la gloria y alabanza es para ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Con la ayuda de Dios estamos aquí la siguiente semana para seguir buscando de la gracia de Dios, de su amor, de su presencia, y para estar siendo bendecidos por su palabra. Que Dios les bendiga, estamos para servirles. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, inquietud, puede acercarse con confianza. Que tengan buena tarde.